Los integrantes de la Junta de Coordinación Política aprobaron los acuerdos legislativos que presentan la integración de la mesa directiva para el periodo comprendido del 1 de mayo al 31 de octubre, además de la integración de la mesa directiva para los periodos posteriores y complementarios de los 3 años de la 63ª legislatura. Además, fue presentado el informe de la presidencia de la Junta de Coordinación Política por parte del diputado José María Martínez Martínez. Informativo Parlamento, Julieta Ruelas. Con la finalidad de evitar accidentes y que se continúe generando contaminación visual, las diputadas de la bancada naranja en el Congreso del Estado de Jalisco, Alejandra Yadanz Valenzuela y Priscila Franco Barba, buscan poner fin al desorden de cableado e infraestructura de telecomunicaciones que prevalece en diversas calles de la entidad. La legisladora Alejandra Yadanz adelantó que en la próxima sesión del Pleno presentará un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía para que retiren de manera inmediata todo el cableado abandonado, obsoleto, en desuso y o reventado que se encuentra en las calles. El acuerdo legislativo incluye la solicitud de un informe detallado sobre el resultado de las acciones realizadas al respecto, la supervisión permanente para evitar que siga existiendo cableado que ponga en peligro la integridad de la población y de las instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional, que los prestadores de servicio se abstengan de tener cables en desuso y que la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía realicen una campaña permanente en la que brinden información suficiente a la población para denunciar su instalación. En tanto, la iniciativa de la también presidenta de la mesa directiva, Priscila Franco, busca crear un plan integral de ordenamiento para la infraestructura y equipamiento de telecomunicaciones y sus instalaciones eléctricas o equipos complementarios como cables, antenas y postes. Algunas medidas de seguridad serán suspender total o parcialmente la construcción, instalación, uso o actividades de mantenimiento o reparación de infraestructura de telecomunicaciones o sus instalaciones eléctricas o equipo complementario a través de la clausura, clausurar temporal o definitivamente, total o parcialmente el equipo complementario para el funcionamiento de la infraestructura de telecomunicaciones, entre otras. Todos los gastos que erogue el municipio para la aplicación de las medidas de seguridad, entre ellos los de retiro, traslado, almacenaje y conservación, deberán de ser cubiertos por el propietario o responsable. Informativo Parlamento, Jennifer Zamora. La Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal analizará el inicio de procedimientos en contra de diversos funcionarios públicos de los municipios de Guadalajara y Juchitlán, debido a que las sanciones solicitadas por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón por incumplimiento de juicios laborales van dirigidas a los anteriores municipios, síndicos y regidores. Los integrantes de la comisión avalaron declarar como improcedentes el inicio de la substanciación de procedimiento de suspensión en el cargo por un plazo de 15 días sin goce de sueldo del síndico y presidente municipal de Zapopan, por dar cumplimiento al pago total del juicio laboral 2260-2010-F1. Por otra parte, se declararon inoportunos los procedimientos en contra de diversos funcionarios de los municipios de Tonalá, Valle de Juárez, Tomatlán, Casimiro Castillo, Guadalajara, entre otros. Informativo Parlamento, Cecilia Román.